Qué tal, bienvenidos una vez más aquí a su programa Voces Niños. Les recuerdo que esta es una transmisión por el canal 49 digital y las cuatro emisoras que conforman el Instituto Morelense de Radio y Televisión. Y bueno, pues en esta ocasión tenemos un tema que viene precisamente con la temporada y es del, del programa de vacunación contra la influenza in, influenza estacional. Y para ello tenemos aquí una invitada con nosotros, que es la doctora María del Carmen Melo Zurita, coordinadora estatal del Programa de Atención a la Salud de la Infancia y la Adolescencia de los Servicios de Salud Morelos. ¿Cómo estás, María del Carmen? Hola, Marisela, muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí y esperemos que sea de utilidad para la audiencia. No, claro, por supuesto, de muchísima utilidad. Estamos precisamente entrando en una temporada de del frío. Uh -huh. Y ahí es donde viene este tipo precisamente de tema que es la influenza. Quiero que me digas, por favor, qué es la influenza y uh -huh. cuál es la diferencia a otros padecimientos como la gripe o los resfriados que son comunes. Así, así es. Bueno, la influenza es una infección, es una enfermedad que produce el virus de la influenza, uh -huh. que se caracteriza principalmente por, eh, cuando es leve, se llama... Eh, enfermedad tipo influenza hasta que se corrobora por una prueba de laboratorio se caracteriza por eh, dolor de cabeza muy intenso, muy intenso, fiebre muy alta, escurrimiento nasal profuso, muy abundante, uh -huh. eh, dolor muscular, dolor de cabeza eh, eh, y cuerpo cortado, y dura aproximadamente 10 días la infección. La diferencia con un resfriado común es que el resfriado común también puede tener los mismos síntomas, sin embargo, no, no tiene la progresión hacia la gravedad como lo tendría la influenza, como la posibilidad de que influenza te lleve a la gravedad. Por qué se ha llegado a, cons a considerar que es una enfermedad de alto riesgo si no se atiende de manera adecuada. Bueno, la influenza normalmente en los Estados Unidos mata a 100.000 personas al año. Uh -huh. Entonces, incluso a veces hay hasta más muertos que los que hubo en el 2009 por la eh, pandemia de influenza porcina. Uh -huh. Entonces, es una enfermedad de súper alto riesgo, sobre todo en los grupos vulnerables. ¿Cómo eh, prevenir? Pues bueno, hay que ir al doctor de manera temprana porque no sabemos qué individuo va a progresar hacia... Eh, la insuficiencia respiratoria aguda grave que es la complicación es la consecuencia que es la de que consecuencia no se llegue a atender? ¿Qué es la insuficiencia respiratoria aguda grave es eh, dificultad respiratoria por ejemplo en los niños se ve se le, se les hunde aquí para respirar aletean la nariz para respirar se les hunde entre las costillas la boca del estómago es eh, eh, una es un, una etapa de la enfermedad que a veces requiere asistencia ventilatoria eh, artificial con ventiladores artificiales, uh -huh. y en este periodo de la enfermedad puede incluso complicarse con infecciones por algunas bacterias como neumococo, que finalmente son la causa de muerte en las personas que llegan a, a, a fallecer. Entonces, es muy importante que si tenemos eh, síntomas, un, síntomas, o sea, un, una gripa, pero con mucho escurrimiento nasal, con fiebre de 40 grados y dolor de cabeza, aunque no tenga fiebre, dolor de ojos. Es importante pensar que puede ser influenza y hay que prevenir. Uh -huh. Hablando de esto, precisamente de los síntomas, son muy similares a los que pueden ser los de la chikungunya. Sí, ¿no? por supuesto. Porque de hecho son dolores de extremidades, igualmente sí. dolor de cabeza, te, tienes muchos síntomas idénticos, así mismo a los de la gripe. Así es. Entonces, para saber verdaderamente qué es lo que tenemos, ¿tú recomiendas? Precisamente asistir al centro de salud. Sí, por supuesto. Bueno, chikungunya, la diferencia es que el dolor en las articulaciones es muy, muy importante. Inaguantable, dicen. Es inaguantable y puede durar hasta semanas o meses. Uh -huh. También se parece a dengue, por ejemplo. La diferencia con dengue es que eh, hay también eh, lesiones en la piel. También pueden eh, presentarse en influenza, pero son menos frecuentes. Entonces es a veces indistinguible, indistinguible clínicamente, incluso hasta para un médico. Por supuesto. Entonces, es importantísimo ir a la unidad de salud para que se haga una, una historia clínica completa, un interrogatorio del padecimiento que tiene el paciente, una revisión, y si no queda claro, se les manden pruebas para, para tratar de, de discriminar cuál de las enfermedades es la que, está, la que tiene cada individuo. Además, como, como comentabas, es contagiosa. Y no es sabes muy a qué contagiosa. grado puede llegar, ¿no? Es muy contagioso. Es importante decirles que si yo tuviera influenza en este momento y estornudo y no me lavo las manos, esa secreción que va a quedar en mi mano tiene al virus vivo durante seis horas. ¿eh? Entonces, si yo le doy la mano a otra persona y no me la lavé, pues estoy claro, propagando Claro, si haces de comer, la es donde tú te agarres. Exacto. El virus de la influenza es súper resistente, entonces se queda en las superficies durante seis horas, aunque se seque la secreción. Entonces es, es muy importante tener en cuenta esto. Hay quienes a estas alturas consideran que la influenza ha sido solamente una enfermedad magnificada por, por autoridades para generar el temor. ¿Qué tan real? Es esto. No, la influenza es real, mata gente. Yo he visto niños, soy pediatra y he visto niños morirse por esto. O sea, no es ningún cuento de que nadie. ¿Se ha inventado? Exacto. Okay. Lo que pasó en el 2009, pues fue aterrorizante porque era una cepa diferente que no había eh, infectado humanos, ¿no? Uh -huh. Entonces se pensó que iba a ser devastadora. En realidad no lo fue, ¿no? O sea, sí, mucha gente Gracias se infectó, sí. pero no se murió la cantidad de gente que se esperaba se iba a morir, dado que era una cepa nueva que infectaba a humanos. Sin embargo, sí, si hablamos de influenza, sí es como, como para tenerle miedo. Yo en lo particular no me gustaría <laughs> padecerla. Y sí, este. Claro no es no es una gripa común ¿eh? no es una gripa que con tecitos te curas y en tres días estás o sea, sientes inmediatamente que no es gripa sí o sea te sientes muy mal yo recomiendo como es muy difícil distinguirla yo recomiendo ir a la unidad de salud de manera temprana está demostrado que si acudes tempranamente a, a la unidad de salud y te tratas oportunamente no evolucionas a insuficiencia respiratoria aguda grave, que es el... el... Eso es lo que se teme, sobre todo. Eso es todo. lo que se teme, exactamente. Hay una especial atención para prevenir a grupos vulnerables como los niños. Sí, por supuesto. Los niños como tienen un sistema inmune que no es completamente maduro como el nuestro, uh -huh. es, eh, son más susceptibles a tener infecciones porque su sistema de defensa todavía no ha tenido tantas batallas como las de un adulto. Entonces, uh -huh. ellos pueden tener, pues, con más facilidad una progresión hacia insuficiencia respiratoria aguda grave. Uh -huh. Entonces, los adultos mayores también. También porque sus defensas están comprometidas. Decías ¿no? que de 80 años, digo de 60 años, perdón, de perdonen, 60 en adelante, años. ¿no? Sí, entonces es importante. Hay medidas preventivas que, que podemos eh, utilizar en estos grupos de edad, como por ejemplo es la vacunación contra influenza. En esta aperturada en todas de las unidades de salud a partir de los seis meses hasta los cinco años y en los adultos mayores de 60 o si existe una persona que esté entre estos grupos de edad que tenga algún padecimiento crónico como por ejemplo diabetes, hipertensión, obesidad extrema, asma, mujeres embarazadas, VIH, cáncer, eh, insuficiencia renal eh, crónica perdón uh -huh. todas estas personas deben de vacunarse porque incluso en la pandemia de 2009 lo que pudimos ver es que la gente que se moría, Uh -huh. No eran ni los chavitos ni los adultos, era la gente de en medio que tenía factores de riesgo. Y bueno, pues vamos a ir a un corte y regresamos ahorita en un momento más. Estamos hablando con la doctora María del Carmen Melo Zurita, que es coordinadora estatal del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia de los Servicios de Salud Morelos. El tema es programa de vacunación contra la influenza estacional. Regresamos aquí en Voces Niñas. Y bueno, ya estamos aquí de regreso en su programa Voces Niños. Estamos platicando con la doctora María del Carmen Melo Zurita, que es coordinadora estatal del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia de los servicios de salud Morelos. Y bueno, pues estamos platicando precisamente del programa de vacunación contra la influenza estacional. Platicábamos, María del Carmen, de los síntomas varios que se tienen precisamente por esta enfermedad. Yo quisiera saber si es para todos los mismos síntomas. Esta pregunta que haces es muy importante. En general, sí, aunque en los niños pequeños puede haber más irritabilidad y los síntomas pueden ser más intensos. Uh -huh. eh, y digamos que eh, una persona con un sistema inmune sano y madura puede tener una mejor... Eh, una mejor evolución que un niño que un anciano. Sin embargo, pues como dije hace un momento, es importante acudir a la unidad de salud para revisión independientemente de tu edad. Sí, por supuesto. ¿Y qué tan cierto es eso? Porque al momento de los síntomas, mucha gente se automedica uh -huh. o se ponen recetas caseras, ya sabes, de tomate esto y se te va a quitar. O sea, ¿qué tan factible es eso? ¿Qué tan viable? Eh, con influenza es muy importante. Eh, tratarse oportunamente, adecuadamente y eh, se necesita tomar un antiviral, okay. que es el famoso eh, Tamiflu. Entonces, este antiviral es únicamente de prescripción médica, no lo pueden tomar en casa. Entonces, el tratamiento oportuno sí hace diferencia con las consecuencias. Entonces, yo les recomiendo que vayan a su unidad. Tienen que ir, definitivamente. Sí. Eso hay que recalcarlo mucho sí. para todos. Los radioescuchas, la gente que nos ve por este medio, de verdad que pongan mucha atención en este tipo de síntomas, porque tú me platicabas que eh, precisamente por el cambio de, te de tiempo que hay ahorita, que se empieza el frío, es donde entra, ¿no? Me decías tú que había una sí. diferencia ahí. Es muy importante comentarle a la gente que no nos enfermamos porque nos enfriamos a pesar de lo que nos dice la abuelita, sí. que no me oigan porque <laughs> Te vas me van a colgar, va. <laughs> pero ni por tomar paletas de hielo, etcétera, etcétera. En realidad, solo una célula de toda nuestra batería del sistema inmune, que es un ejército completo con diferentes frentes, eh, solo una célula se afecta, como que se hace más lenta en su respuesta ante el frío, que se llaman los mastocitos. Ajá. De ahí en fuera, todo el ejército está completamente igual de fortalecido, debilitado, dependiendo del individuo, ante las infecciones. No tiene nada que ver, no influye el frío. Sin embargo, es importante que sepan que en esta temporada empiezan a circular no solo el virus de la influenza, empieza a circular para influenza, virus incisional respiratorio, rinovirus, adenovirus, entre otros miles de 3.000 virus diferentes en esta temporada. ¿Cuál es el programa de vacunación contra la influenza estacional que está implementando el servicio de salud? Bueno, el programa de vacunación universal... Eh, a ahorita, a partir de hace dos semanas, estamos aplicando la vacuna de la influenza estacional, que tiene tres serotipos de virus de la influenza, uh -huh. que es la que se está aplicando en todo el país e incluso en Estados Unidos. Eh, para niños de seis meses a, cinco, a años, cinco años, y para adultos mayores de 60 y personas que tienen algún eh, factor de riesgo entre estos grupos de edad. En todas las unidades de salud del sector salud, no solo de servicios de salud de Morelos, también uh -huh. el ISTE, también eh, el, el IMSS, también SEDENA, están aplicando estas vacunas en las diferentes unidades de salud. En momento de poner esta vacuna, ¿hay algún tipo de reacción que se pueda obtener, tanto ya sea los adultos o los niños? Esa es una pregunta súper importante. Está satanizado el uso de esta vacuna y... La verdad es que incluso hasta algunos médicos eh, le hacen mala publicidad, <laughs> pero me parece que es por falta de información. Eh, la vacuna está hecha de partículas virales, ni siquiera está hecha de un virus completo. Correcto. Entonces, ¿qué con esto qué les quiero decir? Cuando tú te infectas es por obra y, obra y gracia de un virus, no por obra y gracia de, de como comenté la naturaleza o Sí, sí, sí. No, no es por obra y gracia de un virus no porque Entonces, te enfriaste no porque, no porque te, pico te enfriaste, un mosco. no porque es, es <laughs> exacto okay. o sea para que tú te infectes se necesitan dos cosas estar en contacto con un microorganismo y estar susceptible Correct. esas son las dos cosas que se necesitan para causar la infección necesitas por lo menos un virus que entra en tu cuerpo se replica al interior tuyo se reproduce y produce los síntomas entonces, la, las, la vacuna está hecha de partes del virus. Entonces, no hay posibilidad de que la vacuna te dé la infección porque ni siquiera tiene un virus completo. ¿Cuáles son las reacciones que se esperan que produzca la vacuna? Bueno, la vacuna duele y duele bastante. Pero no se espanten. No o sea, se espanten. Va a ser beneficio. Es beneficio, pero lo que les quiero decir es que no los va a tumbar la vacuna. ¿Qué, qué, qué es lo que produce? Dolor pero dolor que no inhabilita okay. el movimiento del brazo. Es más, se pone el lado izquierdo, este, tomando en cuenta que la mayoría somos diestros, no. cuando lleguen a las unidades de salud, si son zurdos, digan que son zurdos para que se las apliquen del lado derecho. Okay. Entonces, provoca dolor y provoca escurrimiento nasal un día, un día, durante los siguientes siete días de la aplicación. Yo me la apliqué hace dos semanas y ni siquiera tuve escurrimiento nasal. Entonces, es más benigna de lo que la gente se ha encargado de diseminar. Pero en algunas verdad. ocasiones comentan que se llegan a presentar calenturas u otros malestares. Sí, puedes, puedes tener fiebre, pero el, el síntoma más común es escurrimiento nasal. ¿Qué pasa cuando te dice alguien, es que me vacuné y me dio un gripón horrible? Pues es que estamos en la época de las infecciones respiratorias. Entonces. Te vacunas y, pues, también te puedes, tienes el derecho de No es de infectar. que te dé por la. Exacto, por la vacuna. Te, puedes, te pudiste haber infectado por un rinovirus y ya le estamos echando la culpa a la vacuna. Bueno, pues vamos a un corte y nosotros regresamos en un momento más. Estamos precisamente platicando del programa de vacunación contra la influenza estacional con la doctora María del Carmen Melo Zurita, que es coordinadora estatal del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia de los servicios de salud Morelos, regresamos aquí en Voces Niños. Y bueno, continuamos aquí en su programa Voces Niños. Estamos precisamente tratando el programa de vacunación contra la influenza estacional. Y está con nosotros la doctora María del Carmen Melo Zurita, coordinadora estatal del programa de atención a la salud de la infancia y la adolescencia de los servicios de salud Morelos. María del Carmen, ¿me podrías decir, por favor, nuevamente a dónde tenemos que acudir para que nos pongan la vacuna de la influenza y si esta tiene algún costo, por favor? Sí, por supuesto. A la unidad de salud que nos quede más cercana, uh -huh. eh, no importa nuestra, nuestro estatus de derecho a no importa si somos derechohabientes del IMSS, del ISTE podemos ir a servicios de salud o viceversa. Si no si no tenemos ISTE, podemos ir al ISTE si es que eso nos queda cerca. Okay. Eh, la vacuna no tiene ningún costo y es importante que les diga que, bueno, yo como pediatra particular la aplico en mi consultorio y la cobro hasta en 800 pesos, así es que... Es muy importante que sepan que es la misma vacuna que se aplica en los consultorios privados. Si sí, no hay diferencia porque mucha gente dice no es que en el privado es mejor, no, que en el centro de Entonces, salud. Exacto. No hay diferencia. Vayan a su unidad de salud, es gratuita. Quiero que por favor me platiques de qué se debe de tomar en cuenta para aplicar la vacuna precisamente de la influenza antes de, con los niños, si tienen alguna enfermedad o alguna cosa que pueda alergia o algo que les pueda hacer daño. Sí, bueno, el 80-90% de los niños en Morelos tienen alergia uh -huh. y muchos adultos padecemos rinitis alérgica, dermatitis atópica o asma. Esta no es una contraindicación para vacunarse. Correcto. La única contraindicación para vacunarse es alergia documentada, es decir, que me hayan hecho una prueba de alergia contra el huevo, no que le di huevo y le salieron ronchitas, porque a lo mejor las ronchitas coincidieron con que le diste huevo y eran por otra razón. Entonces, que tengas una alergia documentada con alguna prueba contra el huevo es la única ¿Por contraindicación huevo? porque las vacunas tienen albúmina que es un componente del huevo. Ah, Entonces, correcto. y la otra circunstancia que eh, no quisiera dejar pasar es que eh, aunque tengas gripa puedes irte a vacunar. Okay. La contraindicación para vacunarte es que tengas fiebre de más de 38 grados. Entonces, habitualmente si tienes fiebre, en tres días estás bien, al cuarto día te puedes vacunar. Uh -huh. Cuando ya es diagnosticada la influenza en un niño, ¿aún así se puede vacunar? Esa es una excelente pregunta. Si te da influenza, hay muchos tipos de influenza o serotipos de influenza, uh -huh. ¿no? En este momento están circulando principalmente tres y eso se va moviendo año con año. Entonces, la vacuna que me puse el año pasado muy probablemente no me sirva para este. Entonces, okay. por eso es que nos debemos de vacunar anualmente. Entonces, eh, sí, sí es importante que te vacunes si tienes influenza. ¿Por qué? Porque te dio influenza a lo mejor por el virus B de la influenza, pero te puede dar influenza por H1N1 y no estás vacunado para eso. Hace un momento platicaste de los serotipos. ¿Qué son los serotipos? Los serotipos son los tipos de virus que originan eh, la infección. Hay muchos serotipos, muchas... Los, los virus tienen diferencias entre, un, entre uno y otro, a pesar de pertenecer todos al, a la familia de influenza, digamos, hay es como una familia, no es lo mismo Pepe que Luis, ¿no? Okay. Entonces, en, en la familia de influenza hay diferentes serotipos, como el H1N1, el H2N3 o la influenza B, que es los que más frecuentemente están circulando en este momento. Cuando ya tenemos diagnosticada la influenza ¿Qué tipo de medidas debe de tomar la familia, uh -huh. el centro en donde vivimos o, o simplemente donde trabajamos? Bueno, con el enfermo ya dijimos llevarlo a la unidad de salud. Sí. Y con los no enfermos hay que tratar que el enfermo eh, estornu bueno que digamos todos tengamos una cortesía para estornudar. En lugar de estornudar y cubrirnos con la mano hay que estornudar utilizando el pliegue interno del codo. ¿Por okay. qué? Porque si sí, se me olvida que en esta época no debo saludar de mano a las personas, si le doy la mano, pues no le estoy pasando ahí el microorganismo porque se quedó en mi codo. Sí. Okay. Importantísimo lavarnos las manos muy frecuentemente por lo que ya platicamos Tener un tapabocas. Sí, idealmente tener un tapabocas si estamos infectados. Evitar el beso y utilizar y lavarnos las manos frecuentemente son como las dos cosas más importantes. No, no compartir el mismo vaso, por ejemplo, para tomar, no usar el mismo cubierto que otra persona. ¿Cuánto tiempo aproximadamente una persona tarda en el hospital una vez que le sea este, diagnosticada esta enfermedad de la influenza? Pues depende de depende de cada persona. Es importante decirles que no todas las personas con influenza van al hospital. Hay uh -huh. digamos dos tipos de progresión. O te quedas con una infección tipo influenza que te, te puede tener muy mal, pero no incapacitante, no en el hospital. O sea, es incapacitante, pero no en el hospital, o sea, en tu casa. O la insuficiencia respiratoria aguda grave que te lleva al hospital. Y eso puede depender de la persona. Para terminar, entonces, recomendaciones, lo que comentábamos es precisamente acudir al centro de salud. Así es, es acudir al centro de salud si ya me infecté. Si no me infecté, también para buscar mi vacuna. Y, y mencionarles que... Eh, hace rato que comentábamos que, que el virus se va a desatar en diciembre. Si yo me vacuno el primero de diciembre, pues no creamos que el día 2 ya estoy listo para sí, quien ya. quiera que tenga influenza que venga y me llene de besos, porque no me voy a contagiar. No funcionan así las vacunas. Las vacunas necesitan un tiempo para que el sistema inmune esté listo para decir ahora sí estoy protegido, para montar una respuesta de anticuerpos para inducir los anticuerpos en, en, en cada organismo necesitamos después de la aplicación de una vacuna más o menos dos semanas. Muchas entonces gracias. hay que estar pendientes pues te agradecemos sí. mucho verdaderamente gracias. que hayas estado aquí con nosotros en el estudio. gracias a usted. bueno pues aquí platicamos precisamente el programa de vacunación contra la influenza estacional. no se olvide por, ejemplo, por favor de asistir a los centros de salud y asimismo de estar pendientes de donde están las campañas para que se puedan vacunar. Yo soy su amiga Marisela González, nos vemos la próxima semana con mucho más aquí en su programa Voces Niñas.